Mauricio Mancera abandona Telemundo y hay muchos rumores. Sí, Mauricio Mancera abandonó Telemundo el viernes pasado y es que él ya era uno de los nuevos conductores del programa Un Nuevo Día. Pero muchos creíamos que se iba a quedar durante un largo tiempo, pero según lo que él mismo reveló, bueno, vamos a escucharlo primero. Y también para los que me han preguntado el por qué me regreso a México, mi participación en Un Nuevo Día siempre estuvo pactada para que fuera de 3 meses. Este año inicié el 1 de enero en Un Nuevo Día y lo termino el 31 de diciembre también en Un Nuevo Día. Se cierra el ciclo y me regreso a México con la sorpresa de que muy probablemente nos veamos todos los días en televisión y si no, seguro una vez por semana. Así que nos estaremos viendo ya en tierras aztecas en nada. Eso quiere decir que desde el principio le dijeron eran 3 meses. O sea, que Mauricio Mancera sabía que estaba un poco a prueba, o tal vez algunos cambios en la televisora. Bueno, vaya, eran 3 meses nada más. Nunca le dijeron más tiempo, aparentemente. Y entonces hay muchos rumores. Algunos aseguran formará parte del nuevo programa Hoy. Recordemos que Hoy va a cambiar de productora. Aunque quieran o no, Reinaldo López se va y entonces ingresa Magda Rodríguez. Eso es lo que se ha revelado. Pero los rumores no paran ahí, porque algunos aseguran podría estar en Venga la Alegría, donde ya fue conductor. O sea que no nos queda nada claro. Pero Mauricio Mancera aprovechó las redes sociales para despedirse de sus compañeros, como lo estamos viendo en la pantalla. Por ejemplo, se despidió de Paulina Sodi. Hartas gracias por los consejos y por recibirme también desde el primer día. Te veré en la patria para irnos por unos tacos. Mauricio Mancera también publicó el mensaje. Gracias por todo, las risas, enseñanzas y el karaoke. Eres una gran compañera de trabajo y amiga en la vida real. Te espero con Carlitos pronto en México, le dijo a Rachel Díaz. Y bueno, Mauricio Mancera por último publicó. De corazón, muchas gracias a todo. Un nuevo día por estos 3 meses. A ustedes por el honor de dejarme entrar a sus casas todas las mañanas, a la producción, staff y equipo de Telemundo. Los voy a extrañar. Empecé el 2017 con ustedes y así lo termino. Agradecido por lo que viene este 2018. Nos veremos mucho y muy seguido. Vuelve a decir que nos veremos mucho y muy seguido. Es decir, hay un proyecto de Mauricio Mancera. Por su parte, Grupo Fórmula publicó una noticia que enfureció a Mauricio Mancera. Les voy a leer la nota tal cual la publicó Grupo Fórmula. A 2 meses de haber anunciado su incorporación al programa Un Nuevo Día, Mauricio Mancera saldrá del show matutino de Telemundo. Este 29 de diciembre será su último programa en la emisión matutina, según informó el diario. Mauricio Mancera decidió cortar la prueba de 3 meses en el programa matutino. El conductor entró por Diego Joannik, quien se incorporó a la gira de Timbiriche. El principal motivo de su salida fue porque no hizo clic con el público latino. Eso fue lo que dijo Fórmula. Instagram fue la red social por la cual Mauricio anunció su incorporación a Un Nuevo Día, Y esta nota desató la furia completa de Mauricio Mancera. Mauricio Mancera enfureció y dijo que cómo era posible que un medio tan importante como Grupo Fórmula dijera tales mentiras. Y es que, les repito, desde un principio se dijo que eran 3 meses. Pero bueno, hay todo tipo de rumores. Ahora lo que no nos queda claro es a dónde se va. Sea Venga la Alegría o al programa Hoy. Es un misterio que se va a resolver muy pronto. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Dónde quieres ver a Mauricio Mancera? ¿De regreso a Venga la Alegría o en el programa Hoy? Momento de que dejes tu comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales. Mira, estoy en Facebook como Alejandro Z Show o en Twitter e Instagram como Alejandro Z Radio. Nos vemos mañana miércoles. ¡Feliz año! Nos vemos con más información todo el 2018.